Buenas agentes, bienvenidos a un video más de Saladín Gaming, mi nombre es Cristo y en este video vamos a ver una guía rápida de lo que es y cómo funciona la estación de recalibración. Algunos de ustedes tal vez sepan que para esta expansión la manera en la que se recalibra ya cambió. Antes podíamos agarrar una pieza y podíamos despedazarla para meterle el atributo a nuestra nueva pieza. Por ejemplo, si teníamos una Police M4 y queríamos meterle desperado o queríamos meterle ciego, teníamos que agarrar otro rifle de asalto con ese talento y pasarlo a nuestra Police M4. La arma que pasábamos se destruía, pero la que teníamos se quedaba con el talento. Ahora va a funcionar diferente. Vamos a tener lo que es una biblioteca de recalibración. Entonces, si ustedes se vienen acá al lado derecho, van a seleccionar y les va a ver que les va a salir todo este menú. Este menú es bastante sencillo, pero vamos a ver lo que es pieza por pieza y explicarlo rápidamente. Si ustedes se van a lo que dice rifles de asalto, verán que tenemos los atributos básicos, los atributos y los talentos. Si revisamos cualquier pieza que tenemos, por ejemplo esta que ando yo, tenemos que los atributos básicos es daño al rifle de asalto, daño a la salud y el atributo normal es estabilidad. El talento es Ranger. Eso quiere decir que si yo me vengo para acá, a la biblioteca, entonces si yo voy a talentos, me va a salir todos estos que están deshabilitados es porque no tengo ningún rifle de asalto con alguno de ellos. Pero en este caso, Ranger sí lo tengo. Entonces si yo me vengo por acá, ves que me sale una falda morada que encontré por ahí, nivel 37, y por acá te dice el lado derecho lo que hace el talento y que se va a extraer. Entonces, si le damos a extraer interno, la pieza se va a desmontar, se va a despedazar, pero ya vamos a tener habilitado esto. Ven que se ve un poco más blanco, no se ve tan gris. Eso quiere decir que cuando vayamos a hacer la recalibración, siempre vamos a poder elegir Ranger, si queremos, sin necesidad de tener otra arma. Entienden, eso es lo que funciona en la biblioteca. Ustedes tienen que meter una vez un talento, nada más. En los atributos funciona algo similar. Lo que pasa es que aquí las cosas se pueden poner más interesantes, porque depende de qué tan maxeado está. Entonces, si por ejemplo yo me vengo aquí y me salen todos los atributos disponibles para rifles de asalto, el único que yo por lo menos tengo disponible es puntería. Y si vengo acá, dice que el puntería tengo 5,5. Si ustedes ven la barrita de abajo, la barrita está menos que la mitad. Así que no es un muy buen atributo. Si yo, por ejemplo, encontrase uno que tiene el máximo, que tomaría que si la mitad 6, el máximo sería 12, lo voy a meter en la librería. Ahora, los roles más altos hay que guardarlos para ponerlos en la librería. Una vez puestos ahí, nunca más se tienen que volver a conseguir. Eso es para farmear, es increíblemente útil. Lo mismo pasa con lo que es las mochilas y lo que es los petos, porque son los únicos que tienen talentos. Entonces, si yo vengo por acá y busco este, armas combinadas, tengo dos. Este que está acá dice que tengo armas combinadas. Como es nivel 37 y es morado, no me importa nada, entonces lo vamos a extraer. Y listo. Ahora, de ahora en adelante, cuando quiera hacer una recalibración, ya tengo este dividido. Es algo bastante sencillo, hay que estar nada más fijándose un poco de los atributos, de cuáles son máximos, pero para eso tenemos esa barrita de abajo, así que si ustedes ven, por ejemplo, uno como estos, tienen los atributos a la mitad, y simplemente sería estar, no le sirva, venirlo a meter acá. Y eso sería todo, eso es una guía rápida. Ahorita más adelante vamos a tener otros videos. Voy a hacer uno para conseguir unas piezas bastante interesantes, así que espero que estén pendientes y adiós.